Felicidades. Llegó el aplauso el para Camila Méndez. Camila Méndez. El aplauso para Edra Silva. Edra Silva. Las dos han llegado a instancias importantes en el Rojo de Chile. Los profesores, el jurado, han destacado de Camila su capacidad interpretativa, su talento. De Edra han dicho lo mismo, su juventud, sus ganas. A continuación, deberán ser los cantantes del Rojo de Chile los que tomen las decisiones. Ellos van a determinar quién sigue en competencia y quién abandona el Rojo de Chile. Una votación difícil, me imagino, para todos. Arrancamos con el voto de Sandier Ante. Sandier Ante, opción 17. Usted ha votado por Camila Méndez. Me gustaría saber por qué. Por la sencilla razón de que la Cami en el concurso lo ha hecho mucho mejor que la Edra. Sin desmeritar a la Edra. La Edra para mí igual canta muy bien ella. De repente ha tenido, no sé, un poquito nervio, pero ella es muy buena cantante. Pero en este caso me quedo con la Cami, que lo ha hecho mejor. Que lo ha hecho mejor aquí en la competencia, lo que ha visto la gente, dice usted. Seguro, eso. Don Paulo Rojas. Paulo Rojas, opción 25. Usted, don Paulo, deberá votar. Hay un voto también para Edra. Démosle un aplauso a Edra, por favor, Edra. Edra Silva. Es difícil para tus compañeros, sabemos que es difícil para ti. Tienes que tratar de estar un poquito mejor. Nadie te pide que estés bien, pero un poquito mejor. Paulo, ¿por qué Edra? La verdad es que Edra tiene muchas cosas que todavía no ha mostrado. Y varios lo sabemos. La veo muy desamparada. Veo que no la ha pasado bien y que no ha hecho las cosas que ha querido. Creo que tiene un potencial que nos va a gustar cuando lo saque, y a Camila le quiero decir que la quiero mucho, que me he llevado algunas decepciones, digamos, por la amistad que teníamos al principio, pero que sí lo ha hecho mejor, sí lo ha hecho mejor que Edra. Pero mi apoyo es para Edra, porque la veo muy desamparada. Ver a Edra así, ver a Camila nerviosa, de escuchar a Paulo decir que había una amistad un poquito más sólida y que con el tiempo se ha ido desdibujando, me provoca un fuerte dolor de cabeza. Bueno, hay un remedio para eso, Rafita. Pero necesito un alivio rápido. Rápidamente, el dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Por eso hay que tener siempre a mano Anacin, porque es la solución más rápida y efectiva para el dolor de cabeza. Vienen dos presentaciones, la botella familiar y los sobres individuales con dos comprimidos cubiertos. Con Anacin, al dolor de cabeza le pone fin rápido. Claro que sí, pues. Y mire, cambia la cara de inmediato. Anacin, al dolor le pone fin. ¿Ves? ¿Ves cómo se alegra? ¿Y por qué Anacin? Porque es rápido. Eso es lo importante, súper rápido. De hecho, ya se me quitó el dolor de cabeza y puedo proseguir a continuación con la votación. Muy bien, gracias Anacin. Gracias Pía. Gracias Anacin. Tenemos un voto para Camila. Hay un voto Camila para Edra. Edra Silva. ¿Qué podemos decir, don Jaime, de Edra? A ver si sus palabras la reconfortan un poco. Su palabra sabia, Jaime. Nació en Linares hace 17 años. Sí, su participación en el Rojo de Chile la obligó a trasladarse a Santiago. Primera etapa de este largo viaje, que es cumplir su sueño, ser cantante profesional. Entre sus virtudes destaca la capacidad de lucha y entre sus defectos su inmensa timidez. Edra, queda mucho camino todavía. Sé perseverante y no baje los brazos, porque sabemos que el escenario del futuro espera por tu canto y por tu voz. Mucha suerte, Edra.
de Camila, ¿qué podemos decir? A los 23 años, querida Camila, estás recién cruzando la primavera de tu vida. Actriz de profesión, cantante de nacimiento y vocación. Dueña de una voz privilegiada. En tus presentaciones transmites energía y tu ángel llena de luz los escenarios. Vamos, Camila. El momento es difícil, pero vendrán otros peores. Prepárate para superar los obstáculos que te imponga el destino. La calidad, por lo menos, la tienes. Mucha suerte. Situación difícil. Edra ha ido mejorando su estado de ánimo. Ya vio que estaba acompañada por su mamá, que la acompaña siempre. Esta tarde no podía no estar. La señora Hilda ha estado ahí desde que comenzó el programa, siempre apoyando a la hija. Eso es muy bueno. Es muy joven también ella. Y la mamá lo sabe. Es por eso que está acá, dándole todo el ánimo necesario. Tranquilidad para Edra, tranquilidad para Camila. Esto es lo que ustedes quisieron en algún momento. Obviamente estar en la capilla, estar en estas instancias no es grato para nadie. Pero este es el sistema mediante el cual este programa, y le quiero contar a toda la gente, ha sacado artistas que están dando que hablar. Sin ir más lejos, en la revelación masculina hoy día se enfrentan en una categoría de tres, se enfrentan dos de los nuestros. En la categoría femenina se enfrentan de tres, dos de las nuestras. María José, María Jimena, Leandro, Mario. Entonces, yo entiendo la pena de Edra, entiendo la pena de Camila, entiendo lo difícil que es para los cantantes votar, pero a lo que voy, que esta manera de hacer un concurso de talentos ha dado resultados. La rigidez del jurado también ha dado resultados. Vamos con la votación. Seguimos con, ya que me estás mirando, Bárbara, ya que quieres votar, Bárbara Muñoz, opción 20. Esa mirada era para votar, ¿no? Hombre, tú me estabas mirando, querías votar. Vote, por favor. Hay otro voto más para Camila. ¿Por qué, Bárbara? Porque Camila se ha logrado imponer en el escenario y, a diferencia de Edra, que igual tiene un talento inmenso, no le he podido ver nunca como debería ser, a su nivel. No se ha soltado, siempre ha estado tímida y yo creo en su talento, pero pucha, en el escenario Camila ha tenido muchos mejores resultados, entonces por eso voto por Camila. Hasta el momento los argumentos en favor de Camila han sido similares, el de Sandier, el de Bárbara. ¿Quién podrá votar? Lizetti, usted que está tan elegante. Alfaro, opción 28. Lizetti, tú confías y votas por Edra. Me gustaría saber por qué. La Camila la quiero mucho, pero todos sabemos acá que la Edra tiene un talento súper grande y que no ha tenido la misma oportunidad que otras personas para poder demostrar todo el talento que tiene, y yo confío en ella y le quiero dar una oportunidad. Muy bien. Tuvo enfermita también, en Chemedo, ¿cierto? Montserrat Bustamante, usted que está de cumpleaños. Bustamante, ¿por qué no invita a la Pía a que escuche atentamente su consejo? Bueno, para triunfar en la vida y lograr lo que uno quiere, es necesario cuidar hasta los más mínimos detalles. Pero hay algo de lo que ya no me preocupo, porque Don Acep Ultra Invisible me entrega todo lo que necesito y sin darme cuenta, ya que tiene tela maya en su centro para mayor absorción y tela suave en bordes y alas para evitar irritación en la piel. Tú sabes, con Don Acep, máxima protección sin irritación. Don Acep. Está de cumpleaños, así que le voy a regalar los Don Acep a la Montserrat. Muy bien, Pía, siempre pensando en entregar un regalo. Seguimos con la votación, que por el momento está empatada a dos.
Don Gabriel Suárez. Gabriel Suárez, opción 19. Hay otro voto para Camila. El tuyo, Gabriel, ¿por qué? Por su talento. Si bien es cierto, en esta instancia hay que medir lo que hemos demostrado desde que empezamos hasta ahora. La Camila ha demostrado mucho más. El ángel que tiene, la puesta en escenas también que ha hecho. La Edra no ha podido romper ese, como decía Marcelo, ese... esa pared. Marcelo hablaba de un freno, un temor en el escenario. ¿Tú compartes lo mismo? Justamente esa pared que hay entre el escenario y el público, todavía no puede romperlo. Y ahí ese es su objetivo, para que pueda ser mucho mejor y pueda entregarle a la gente lo que realmente ella siente y que transmita todo lo que puede entregar. Hay 3 votos para Camila Méndez, hay 2 votos para Edra Silva. Reñida votación de los cantantes del Rojo de Chile. Vamos a solicitar el voto de Rodrigo Araya. Rodrigo Araya, opción 21. Rodrigo, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te pones de espalda? Porque la duda hasta el final... Es bastante equilibrado las dos cosas y las equilibro de la siguiente manera. Creo que un artista tiene que tener mucho silencio, tiene que tener mucha calma, y cuando no tiene ese elemento y tiene mucha energía, eso termina saturando y se transforma liviano. Por eso yo voy a confiar en la Edra y ojalá me demuestre a mí y lo muestre a todas las personas que están en la casa todo lo que vale, y a la Cami yo estoy seguro que le va a ir espectacular donde le vaya y tiene todo mi apoyo también, ya lo sabe, porque la adoro. Vamos a hacer un recuento de cómo está esta reñida votación. Camila Méndez cuenta con el voto de Sandier, de Bárbara y de Gabriel. Edra Silva cuenta con el voto de Paulo, de Lisetti y de Rodrigo. Rodrigo confiesa su duda hasta el momento de votar. Sin embargo, ya votó y entregó ese voto a Edra. Por lo tanto, nos encontramos con un empate. Yanina es la última que tiene que votar. Yanina Ramos. Yanina va a tener que definir este proceso de selección. Yanina, tienes una responsabilidad importante. Nos vamos a separar, vamos a hacer una pausa y te vamos a dar el tiempo para que te concentres y en solitario, en ese lugar, sin recibir comentario de nadie, tomes una decisión tuya, personal, y va a ser definitiva. A la vuelta, Yanina, tú tendrás que decidir quién sigue en el Rojo de Chile. Yanina, siéntate acá para que exista tranquilidad absoluta de parte de los fanáticos de Edra o de Camila. Voy a solicitar que durante el corte nadie se le acerque. Yanina no tiene nada malo. Solamente quédate sola. Nos vamos a separar y a la vuelta votas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos separamos y ya estamos de vuelta ya con la votación de Yanina. Con el Rojo de Chile. No se vaya. Prejuicios. Con la conducción de Rafael Araneda. Miércoles 22 horas en TVN. Mejor TV. Estamos de vuelta en el Rojo de Chile. Sí, señor. Estamos de vuelta. Reiteremos en sus pantallas. Edra Silva. Y Camila Méndez. Ambas quedaron ahí del momento en que los profesores no las rescatan de la capilla. A la capilla ellas llegan por decisión del jurado, una. El caso de Edra. Y por decisión del público,
el caso de Camila. Yanina quedó sola. Usted fue la última. Ramos. Al azar. Yo fui solicitando que votaran. Usted, como siempre, se me sienta en otro lado, no la vi. Y quedó para el final. Porque usted siempre anda por allá, dibuja y se da vuelta durante las dos horas, pero usted lo sabe. Y quedó para el final. Es difícil. Pero usted tiene que votar en conciencia. Te dimos el tiempo para pensarlo, para meditar. Y así como en algún momento en el rojo tuvo que definir Leandro, como lo vimos en el día de hoy, cuando estaba Montserrat, tuvo que definir Daniela Castillo, tuvo que definir también Juan David Rodríguez. Te tocó a ti ahora. Tú fuiste considerada intocable por el jurado. Y es por eso que aseguraste una semana más en el rojo de Chile. Tienes que votar, vote tranquila, nadie te dijo nada, vote en conciencia, vote Yanina, por favor. Yanina Ramos. Me gustaría saber por qué, Yanina. Bueno, porque la Camila no podía irse. Es una de las más fuertes, de los concursantes más fuertes. Ahora, con la Edra me pasa una cosa que me da mucha pena que se vaya. Me hubiera gustado partirme en dos y estar con las dos. Pero tuve que optar, bueno, por la calidad y lo que se ha visto en el escenario hasta ahora. Ahora, no me gustaría que siguiera pasando, porque yo sé que la Edra no ha tenido las oportunidades de mostrar todo lo que ella hubiese querido. Sí ha tenido la oportunidad de mostrarse en el escenario, pero no como ella hubiera querido. Y me gustaría que eso sucediese. Quiero ver imágenes de Edra Silva. Edra Silva. Tranquila, Edra. Tu mamá está contigo porque obviamente le preocupa, porque te tiene cariño. La señora además está un poquito molesta, obviamente. Dígame. Nosotros entendemos, señora, su molestia, su pena. Porque yo fui cantante profesional. Mi nombre es Elena Cavada. Trabajé con Jorge Cavada, mi hermano, como los hermanitos Cavada. Muchos años. Señora. Yo conozco este ambiente. Yo sé cómo se trabaja, pero a ella no le dieron la oportunidad. Señora, yo tengo que despedir el programa. Vamos a seguir conversando los dos, pero vamos a despedir el programa. Entendemos, obviamente, la molestia. Yo podría haber hecho algo más fácil cuando la vi gritando, señora, no haberme acercado a usted y no haberle dado la palabra. Sin embargo, como soy un caballero, he venido a darle la palabra. ¿Ya? Porque podría haberme hecho el leso perfectamente. ¿Ya? Yo a usted le entiendo su rabia, le entiendo su pena. Y le invito a que sigamos conversando. Yo tengo que despedir este programa y quiero que me entienda también. Yo tengo que cumplir los tiempos. Ya vienen los pinches. No importa, usted le salió del alma y lo hizo. No me pida disculpas, señora. A usted le salió la mamá. ¿Ya? Usted es mamá. ¿Ya?
Y nadie está enojado con usted. Nosotros estamos acostumbrados a decir las cosas. Está todo bien. ¿Ya? Quédese tranquila. No nos sentimos ofendidos. En una de esas usted tiene razón, en una de esas no. Usted no es el productor del programa. Yo sé que no soy el productor, pero yo no voy a echarle la culpa a mis colegas, a mi equipo tampoco. ¿Ya? Nos vamos a despedir. La invito a que sigamos conversando, pero no puedo conversar con usted en cámara porque vienen los Pincheiras. ¿Ya? Sí le quiero contar que hay oportunidades para todos. A veces algunos sienten que no se las dan. Y yo la entiendo a usted como mamá que quiera defender a su pequeño. Nos despedimos con Edra, con la mamá de Edra. Está bien, Edra. No te enojes con la mamá porque dijo lo que ella le nació decir. ¿Ya? Está todo bien. Nos despedimos.